te robo algo de tiempo, lo de cuando decimos los Huertas, ¿por qué hablamos en plural? ¿Es una corporación? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre de pila? ¿Es una familia? ¿De qué hablamos? Porque yo sé lo de Amici, que un poco nos contó ahí, y bueno, después ese episodio que me acuerdo que la salieron a amenazar con armas en una marcha, sí, no hace mucho tiempo, pero fue en Cipoletti, sí, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué significan los Huerta? ¿Es un nombre, es un apellido? Es una familia, es el apellido de la familia Huerta. Son dos hermanos, Diego y Hernán Huerta, junto a su padre, que fue Jorge Huerta, quien inició la ATE Neuquén Textil. Y la verdad que para nosotras fueron los empresarios vaciadores que nos dejaron en la calle aquel 31 de enero. Y no solamente eso, ¿no? O sea, seguir encontrándonos con estos personajes, porque nosotras seguimos presentándonos en las licitaciones tanto de policía como distintos organismos del Estado, y tenemos que encontrarnos con estos mismos personajes que se presentan a licitaciones igual que nosotras. Lo que no entendemos es, obviamente con otras razones sociales, lo que no entendemos es dónde están produciendo estos empresarios. O sea, cuando nosotras denunciamos, mientras que estábamos en la lucha, que estos empresarios producían en talleres clandestinos, hicimos la denuncia correspondiente, dijimos dónde estaban esos talleres clandestinos, la justicia no hizo absolutamente nada y de hecho lo sigue avalando, porque estos empresarios se siguen presentando a las licitaciones, y lo más terrible y lo más indignante para nosotras es que quienes son los que ganan esas licitaciones. O sea, evidentemente... ¿Cómo ganan? O sea, vos ahora te presentás alguna, no sé, suponete la ropa de quién, que no sea de policía. Del Ministerio de Producción, de Rentas, ajá, del EPAS. ¿Qué te pide a vos? ¿Vos te hagas que una camisa? Claro, vos te presentás con una muestra, con un presupuesto, bueno, eso se evalúa, pero son siempre los que ganan. O sea, nosotras somos las que producíamos en esa fábrica, muchas veces nuestro presupuesto es por debajo de lo que presentan los Huerta, y ganan ellos con otras razones sociales, como son Esmeralcón, Tareo, Coyué, Amici. Evidentemente el amparo que tienen desde este gobierno no terminó aquel 31 de enero, sino que el gobierno sigue beneficiando, sigue avalando a estos empresarios corruptos y vaciadores que nos dejaron en la calle el 31 de enero, y siguen avalando que estos empresarios estén produciendo en talleres clandestinos, cosa que estas trabajadoras denunciaron ante la justicia, y que la justicia no hizo absolutamente nada. Lo del taller clandestino es fundamentalmente por la cantidad de ropa que ustedes producían, y que al estar cerrada la fábrica original, vos te preguntaban dónde la producen ahora. No, de hecho, nosotras mientras que estábamos en la ATE Neuquén Textil, ellos producían en talleres clandestinos, en talleres en Centenario, en Allen, con gente de otros países, mayormente bolivianos, compañeros bolivianos, a los cuales le pagaban obviamente muchísimo menos que nosotros, pero teniendo la ATE Neuquén Textil, ellos también producían en talleres clandestinos, y de hecho ese fue el negocio que más le dio rédito. Por eso siguen haciendo este tipo de maniobras, avalados completamente por el gobierno de esta provincia, por el gobierno del MPN. Si vos ganás una licitación, digamos en el caso de ellos, es porque alguien también se las facilita. Obvio, sí, totalmente. De hecho, nosotras no entendemos cómo no podemos acceder nosotras a ningún tipo de licitación. De hecho, hace un tiempo nos presentamos en la de la municipalidad de esta provincia, que hoy tiene otro gobierno, que es el MPN, y sin embargo tampoco hemos accedido. Mientras nosotros estábamos en la ATE Neuquén Textil, tanto la licitación del Ministerio de Seguridad como la licitación de la Municipalidad de Neuquén eran una de las más importantes que tenían los Huerta, y la siguen ganando durante estos 3 años que nosotras estamos acá. O sea que cuando gobernó el macrismo en la ciudad ganaban ellos, y entró el MPN y siguen ganando ellos. Evidentemente el aval y el entongue que tienen estos empresarios con estos gobiernos es mucho más allá de lo que nosotras pensábamos. Marina, contame cuál es el por qué se llevan las máquinas, qué aducen ellos de su propia casa, digamos, por qué vos te llevarías los muebles de tu casa. Esa práctica, te vuelvo el tiempo atrás y contame esos momentos. ¿Cuál era la porque supuestamente por qué no querían cerrar, o por qué se llevan las máquinas. Fue una práctica muy terrible, rara. Terrible. Porque, no, para ustedes debe ser devastador, sí, ¿no? Pero y aparte porque fue un hecho único acá en el parque industrial, porque recordemos cuando estuvo la gesta de Sanón, luego los compañeros de Cerámica Neuquén con Villafranca, el empresario cerró la fábrica y se fue. Lo que hicieron los Huerta, o sea, fue sobre todo eso. No solamente vaciaron la fábrica entre gallos y medianoche, mientras que estas trabajadoras estaban de vacaciones, sino que se llevó absolutamente todo. Cuando nosotras llegamos esa noche, yo personalmente soy la primera que llego porque nos avisa un vecino que estaban vaciando la fábrica, nosotros los encontramos ahí adentro, o sea, hasta las camionetas... ¿Estaban ellos? Estaban ellos ahí adentro, ya habían salido 3 camiones con toda la maquinaria y con decirte lo que son, que se estaban llevando hasta las plantas de la fábrica. En la camioneta, tanto de Diego Huerta como de Hernán Huerta, los dueños de la ATE Neuquén Textil, se estaban llevando hasta las puertas de la fábrica. Para nosotras fue terrible entrar ese 1 de febrero a la fábrica y encontrarla completamente vacía. Luego de 9 meses de abandono, el gobernador Gutiérrez sigue sin abrir un espacio de diálogo con los docentes. Dentro de Casa de Gobierno, la representación de los trabajadores de la educación está realizando un ayuno. Señor gobernador, convoque a mesa de negociación. La salud de nuestros compañeros es su responsabilidad. ATE Capital.